kids to do. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Les saluda Fernando Palomo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Hoy en vivo este partido de eliminatorias, la U Católica que enfrenta a Peñarol. Y esta clase de partido, Fernando, nadie se tiene que guardar nada. Corren el riesgo de quedarse afuera. Así que, de momento y a priori, pienso que vamos a tener un gran partido. Ojalá que los equipos no me hagan equivocar. Nos metemos rápidamente en el once local. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo.
Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante, conociendo que tienen rapidez en la punta de ataque y que saben aprovechar los espacios que deja el rival. Me extrañaría que hoy este equipo se aleje de esa intención de ceder el balón y lanzarse rápido en contragolpe. Mario, ¿querés que te cuente un poco de la U Católica? Contame, Fernando, a ver. Hay una frase que me llamó mucho la atención leyendo un poco de su historia. Dice que el Club Deportivo Universidad Católica ya existía, que solo faltaba fundarlo. Se juega mucho en la universidad, pero pasaron un par de décadas hasta que verdaderamente se funda como club de fútbol. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Tapia se viene acercando. Pedazo de centro, mandaste, papá. Qué buen pase ha metido. González. Alfonso Parot. Ignacio Saavedra. Ahí en el centro. ¡Coloso! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Una volea que no se le olvidará jamás. Bueno, le repetimos otra vez el centro que es perfecto. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ignacio Saavedra. González. Alfonso Parot. La pelota que es suya. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. Corner que va para que el defensor lo aproveche. Se viene el tiro de esquina, ya lo prepararon, ojo. Ahí va a meter el corner. En la línea lo tapaba, increíble. La pelota que se va desviada, pero muy desviada. Gutiérrez. Esa va directo al arco. Por acá no parece haber obstáculos. Mauricio Isla. Cristian Cuevas.
Ignacio Saavedra. Y ahí está, cambio rápido de posesión. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. No hay nada ahí. Termina el peligro después del rechazo. Y está por el empate. Llega esa bocha sin complicaciones. Se viene atacando, no está solo. Acá hay posibilidad. Tapa bien esa pelota. Alfonso Parot. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Roba de balón en campo rival. ¿Habrá peligro? Se va la pelota y esto es tiro de esquina. Córner al corazón del área. No despeja bien, continúa el peligro. Es bueno el del arquero, sigue en juego. Bueno, y esto no pudo ser, hasta ahí llegó. Se viene el saque de manos. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Ojo que tiene ganas. Ahí se quedó nomás. Se le fue la pelota, sí nomás. Ahí va el centro del área, pero termina de manera segura en las manos del arquero. Bueno, ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Alfonso Parot. Qué bien que pasa en la pelota. Qué buena tajada. Levanta la pelota. Se fue el peligro, no pudo ser. Se animó y le pegó. Viene el arquero Inicia. Otra vez lo intentarán desde la esquina. Pelota que va al área con ganas. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Cambian de posesión. Qué falta segura, ahora sacará tarjeta amarilla. Advertencia, nada más, solo iba a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. ¡Atento, Galaria! Así nomás, ya no hay más peligro. ¡Ocasión del empate! ¡Gol! ¡Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschini! Esta recién empieza. ¿Y cómo terminará la película?
Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Aplica la ley de la ventaja el árbitro. Ha llegado bien a bloquearlo. Ahí va a meter el córner. ¡Se viene el gol! Y con este está el gol de la ventaja de nuevo. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Por acá no parecen haber obstáculos. Una pelota flojita que llega fácil a las manos. Ignacio Saavedra. Promete el avance de este equipo ahora. Era bueno el ataque, pero se suma. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Gutiérrez. Ignacio Saavedra. Ahí se van a quedar con el resultado a su favor. ¿Qué intención van a tener de sacar la pelota de ahí? Alfonso Parot. Un pase al área que no llega a nada. Termina el peligro con la intervención del guardameta. Ojo que trae compañía. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. ¡Pelota al palo! ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Continúa con el esférico. Alza vuelo el esférico. Busca encontrar la jugada. Oportuna intervención levantando el balón. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Alfonso Parot. Apuestan por meter presión. Ignacio Saavedra. Cristian Cuevas. Y ahí van los jugadores, paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilos.
Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Ahí tiene bien esa pelota, atentos con esto. Buen centro. Y ahí se terminó todo. Esta puede ser buena. Alfonso Parot. Gutiérrez. González. Alfonso Parot. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Y bueno, ahí le regalaron, no hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Mantiene la pelota y se acerca. La tiene ahí para darle. ¡Ahí se viene! Toca esto para darle tranquilidad. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil agarrarlo. Y por ahora el marcador 3-1. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente del local. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy, encima que van adelante en el marcador, ¿qué más se les puede pedir? Y acá pueden aumentar la ventaja. Se le fue el balón, así nomás. Ignacio Saavedra. Míralo cómo se va gambeteando. Un poco más cerca y estamos gritando gol. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. Pero no, perdieron la pelota. Un rendimiento soñado en lo que va de esta primera parte, que les ha salido todo a la perfección, Mario. Esta victoria parcial puede que le dé un poquito de tranquilidad. Esta jugada podría ser gol. Si no aparece, era gol, esto era gol. Esta puede ser buena para la contra. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Alfonso Parot. Han cortado bien ese esférico.
Alfonso Parot. González. Así se van a quedar, tocando de un lado a otro, están cómodos. Gran control del pase de un lado para otro. Estaban armando un jugador y terminaron perdiendo la pelota. Rápida transición al ataque. A la pelota larga y parece que va a llegar. Esta pinta bien, tiene potencial. Ignacio Saavedra. Cristian Cuevas. Mauricio Isla. Se les escapó la pelota. Alfonso Parot. Llegó la bocha al área y le rechazan. Ignacio Saavedra. Se animó y le pegó. Chambito, el arquero, lo dice, sí, Salvador Arquero. Señores, después de ver lo que ha parado este arquero, bien se merece un regalito. ¿Podrán generar peligro ahora que tiene la pelota? Buena forma de cortar el ataque. Mauricio Isla. Tapia. Entusiasmadísimo va al arco rival. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Levanta la pelota. Al despeje, pero ahí sigue el peligro. González. Y ahí va, fuera. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Todavía tiembla el arco con ese disparo. Es increíble y el arquero ni se lo cree. Llega cortando bien y recupera. Tiene opción de pase. Ahí está, ahí está. Ahí está. Con esto tira la diferencia a 3 goles. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba. Solamente él se tuvo confianza. Le salió un tiro muy potente. Y a festejar. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. No pudieron mantenerla. Gran servicio. Ignacio Saavedra. Llegó preciso al robo del balón. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa.
Tapia. Ignacio Saavedra. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo es como un vals. Y al final de todo la pelota termina escapándose al córner. Pelota que va al área con ganas. Muy pobre despeje. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Y esto que parecía que se estaba terminando, ¿no? 4 minutos le suman. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! Y así nomás se ve el peligro. Gutiérrez. Mauricio Isla. Tapia. Y míralo cómo van, no lo detienen. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Ahí está. Parece van a empezar a pedir la hora que pite el árbitro, que apaguen el juego. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Se viene el saque de manos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Quieren generar algún peligro. Es tristísimo, Mario, que en el escenario de un partido que están perdiendo y por larga diferencia desperdicien una posibilidad como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito, pero realmente se encontraba solo. Tenía que empujarla y no supo qué hacer. Y este es el final del primer tiempo. Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy. Este lo va a soñar, el arquero lo va a soñar esta noche, Fernando, te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante, le pega de cualquier lado, es un espectáculo verlo. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Y llegaron a apurar a este jugador. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Está complicado, pero lo sigue intentando. Lo otro es que quieren atravesar al jugador con el disparo. Tapia. Gutiérrez. Pierden el balón.
dejado pasar una ocasión enorme. ¿Habrá otra segunda oportunidad? Ignacio Saavedra. Alfonso Parot. Gutiérrez. Sin problemas esa pelota. Mauricio Isla. Ignacio Saavedra. Quedó en la madera. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Fernando, ¿cómo no vamos a haber repetido el tercero? El hat-trick de este jugador, fíjate que es una cosa espectacular. Míralo vos solo, yo no comento nada. Este partido es una verdadera locura. 6-1. Aguanta bien esa presión, la cuida. Esta jugada podría terminar en gol. Si no aparece, era gol. Esto era gol. De acá se pueden descolgar en transición. Y cambia de posesión ante el ataque. Cristian Cuevas. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Ahí les quedó la bocha. Demasiada presión para soportarla. Tapia. ¡Le pega ahora! ¡Le ha pegado con todo! Le dio con unas ganas terribles, pero le faltó puntería. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Ha recuperado muy bien, valiente. Alfonso Parot. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Ramos. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Ignacio Saavedra. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Logra mantener posesión. Ahora, ¿quién le ayuda? ¡No tapó en el fondo! La pelota para el fondo, brazaca de arco.
Excelente movimiento, dejó limpiamente sin balón al rival. Ojo con esto, peligro de gol. Tremenda, ¿vale? Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Fue penal, pero no le han sacado tarjeta por esto. Fíjate, Fernando, que se salvó. No le sacaron tarjeta, ¿eh? Pero se sancionó bien. Penal. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza, le salió un tiro muy potente y a festejar. Otro gol más y van 8 ya, 6-2 la pizarra. Gutiérrez. Ignacio Saavedra. Le van a dar la ley de la ventaja. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Qué buena defensa, aplausos. Pelota que va al área con ganas. La buscaron y la consiguieron. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Le faltó muchísima cabeza fría para poder terminar este maravilloso contragolpe. Gutiérrez. Alfonso Parot, con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Posibilidad de la contra, ojo. Es bueno el del arquero, sigue en juego. Esto lo grito. Buena barrida esa pelota al tiro de esquina. El córner que llega al área. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Tsunami de oportunidades en el área. Sin mucho que decir, les digo. A ver, volvemos al córner. Al córner al área. ¡Mira la volea! ¡Cuánta calidad, por favor! ¡Mira esa elegancia!
Recuperó muy bien la pelota y mira dónde. Ella está aguantando el balón. Ahí tratando de cuidar el balón. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Gutiérrez. Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. Y este remate que no lleva nada de peligro. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Tapia. Y se quita la marca de encima. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte, Carlos. Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener, Fernando, que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contraria. Señores, hay una clara jugada de gol. El disparo que se abre sin peligro alguno. Mauricio Isla. Raimundo Rebolledo. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Sale de su arco, de la zona de confort, y se quedó con el balón. Levanta la pelota. Un despeje espantoso este. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Oportuno en la recuperación de la pelota. Cubre bien esa pelota. Ha llegado a cortar bien el juego. Y ahora que quiere meterse por la banda. Buena tajada. Espectacular lo del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Se han recargado las pilas a ver si pueden hacer algo. Y es así como termina el peligro. Gutiérrez. Licencia que te permite el resultado, tener la pelota en la mitad. Tapia. Mauricio Isla. Ignacio Saavedra. Lo dejó en el camino. Y bueno, ahí le regalaron. Nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche.
Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Se anima y le va a dar. Y se pone por delante de la pelota. Se ve presionado en el fondo. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Esa pelota ha salido al lateral. Ignacio Saavedra. Mauricio Isla. Gutiérrez. Alfonso Parot. Muy cerca. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Atento con el pase. Pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue a destino. Gutiérrez. Mauricio Isla. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Avanza bien en el ataque. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? ¡Fantástico cómo lo curta! ¡Penal! ¡Penal! Bueno, para eso están los árbitros, para definir. Y acá definen que es tarjeta amarilla. Bueno, la verdad que la decisión no la vamos a discutir. Era penal. Ahora, ¿era para amarilla o para otro color? ¡Brillante la atajada del penal! Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Pelota que va al área con ganas. Acá no ha pasado nada. Se viene y le pega. Salvando a su equipo. Bien ahí. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se termina el peligro con esto. Este lo hace, lo tiene que hacer. Brillante el arquero, como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Tiro de esquina al centro del área. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral.
ahí tratando de cuidar el balón. Se viene atacando, no está solo. Gran control, gran contención. Tuvo que arrojarse con todo para tapar ese complicado balón. Al córner al área. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. ¡Qué forma de cortarlo! Dirán ustedes, no, un error que le puede pasar a cualquiera. Bueno, les ha pasado acá el córner. Se viene el tiro de esquina al área. Se va la pelota por el fondo. Nos vamos al córner. Tsunami de oportunidades en el área. Va al despeje, pero ahí sigue el peligro. Bien, abajo, ahora sacarán de manos. Le han prohibido pasar nomás. Hoy ganan los locales y sin problema. Van a salir de este estadio ovacionado en cualquier momento cuando termine el partido. Hay que tener en cuenta, Fernando, que el rival fue un mero espectador. ¡Qué paliza se llevó! ¡Por Dios! ¡No pueden dejar escapar esta jugada! ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Gol! ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remonta nadie. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Se viene acercando. Hay opciones de contra. González. Tapia, Raimundo Rebolledo. Puede andar bien este pase. Ahí saque de manos. Fue bien abajo, sacará de manos. Lo ha hecho muy bien para cortar. Tapó bien ese centro. Ramos. Busca uno en quien apoyarse. Buena pelota. Nadie logra llegar a esa pelota.
pelota y haciendo la tarea. Tapia. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. González. Ahí están filtrando la bocha. Raimundo Rebolledo. Excelente como tapa. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Acá no ha pasado nada. Metió el centro. Desviado el cabezazo. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Desechando el peligro. Queda todo en zona de peligro, atentos. Claramente quería dar la ventaja, pero no, viste la falta anterior. Ha recuperado la bocha. Raimundo Rebolledo. González. Mauricio Isla. Mira qué buen pase metieron. Pero buena acción defensiva ahí. Ramos. Justo les ha quedado la pelota. Lateral. Transporta el balón. Buena manera de cortar esa pelota. González. Todo es felicidad con este silbato final. Siguen en carrera los locales. Bueno, la verdad, Fernando, que el equipo, mirá, me parece que el utilero no va a tener que lavar ni las camisetas, ¿eh? Jugaron con una tranquilidad espectacular y ya están en la próxima ronda.